¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Comenzamos ya nuestro programa habitualmente aquí a través de Telenord. Hoy vamos a anticipar todos los detalles de la gran reapertura del Teatro Oficial Juan de Vera. Nos visita Eduardo Sivori para contarnos todo lo que vamos a vivir en estos próximos 5 meses con nuestro teatro recuperado. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a estar hablando de integración escolar para los chicos con distintas discapacidades. Vamos a anunciarte un ciclo que se va a realizar, una charla, una conferencia que se va a realizar en la jornada de mañana, así que imperdible. Vamos a estar con los chicos de Viento Norte, así que ¿qué les parece? Comenzamos el programa y lo hacemos ya mismo de esta manera. Efectivamente, bueno, un pliego aprobado, se le ha dado acuerdo al nuevo juez de Santa Rosa, así que importante los avances que se tienen, lógicamente coincidencias en temas trascendentes para la provincia, leyes vinculadas a educación, a salud y por supuesto en el marco del diálogo y del consenso las cosas positivas se pueden realizar a favor de la provincia. Convivencia política, ¿cómo está en este momento en el Senado? ¿Se tranquilizó un poquito porque hubo turbulencias en algún momento? No, fueron algunos escarceos menores, pero hace 4 sesiones todo se desarrolla con normalidad. Lógicamente hay algunos pedidos de informes y por supuesto las respuestas siempre llegan como tienen que ser. ¿Se está trabajando en tiempo y forma? ¿Hay algún tema retrasado aquí en el Senado? No, estamos bien con los temas. Lógicamente las comisiones van produciendo los dictámenes de cada uno de los proyectos presentados y en función de esto se cumple con lo previsto. El cronograma se ajusta a cada uno de los proyectos que son enviados a las comisiones respectivas. ¿Va a ser un año tranquilo en el Senado este? Sí, va a ser un año tranquilo. ¿Cómo se avisora ya lo que va a significar un nuevo año político? Porque hay muchos que ya están hablando de política desde ahora. No, en lo personal voy a hacer lo que lógicamente sirva a la provincia, lo que mejor sirva, voy a apostar al diálogo, a la buena relación, al entendimiento. Ya vivimos muchos tiempos difíciles en el país y en la provincia lógicamente lo que necesitamos es clima de concordia, de paz, de armonía, a efectos de lograr una provincia como nos merecemos con futuro cierto. La importancia de la inclusión escolar en los niños con discapacidad. Ese es el tema del cual vamos a abordar en este preciso instante. Ya está con nosotros Karina Esquivel, Lucía Mora, bienvenidas. La jornada se llama Construyendo una Inclusión Positiva. Ante todo, bienvenidas y felicitaciones por la labor que están llevando adelante. Así que es un gusto tenerlas aquí en gracias, el Living. Gracias a vos por la invitación, gracias por el apoyo. Ya el año pasado empecé solita y Con la primera charla. Charla con la primera persona que me encontré en la calle y que fue la que me dijo, bueno, vamos a tirar redes para empezar a ayudar y la verdad que te agradezco porque salió bien. Y bueno, y este año continuando el trabajo de poder que la gente pueda comprender lo que, en mi caso, una mamá con un chiquito con discapacidad puede llegar a dar y puede seguir creciendo dentro de esta sociedad aportando lo que él sabe, que es lo que él quiere estudiar. Y entonces por eso nos decidimos a armar esta jornada con el doctor de él, justamente del FLENI, que tiene la gentileza de poder venir. Vamos a contarle a la gente cuál es la discapacidad que tiene tu niño. Mi niño nació con parálisis cerebral, tuvo varias secuelas. Gracias a Dios está muy recuperado. Algunas de las que tiene de las secuelas son epilepsia, tiene una hemiparesia derecha, es hipoacúsico, tiene problemas visuales, bueno, varias complicaciones, pero lo importante es que Alejo tiene mucha fuerza de voluntad de salir adelante y lleva dentro de toda una vida normal, como cualquier chico, corre, juega y las ganas de poder salir adelante, mostrar que, como él siempre dice, sí se puede conseguir. ¡Qué maravilla! Pero decime, esto es lo más fuerte, porque con todo lo que le ha tocado cargar en su corta vida, no cree en las limitaciones. ¿Y qué él quiere ser? Doctor. Quiere ser doctor, quiere ser pediatra. Imagínense lo que significa la fuerza de voluntad y cómo la sociedad tenemos que estar abiertos para incluir, para dar oportunidad. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no puede? Es así, ¿no? Es así. Y lo más importante, Miriam, es
Con esta jornada que vamos a realizar el sábado con el doctor Bongiorni, lo que intentamos transmitir es calidad de vida. Exacto. Incluirnos en todo, involucrarnos. Como decir, no se puede, sí se puede. Todos tenemos nuestros límites. Exacto. Y Alejo nos da un claro ejemplo todos los días. Todos los días. Calidad de vida es lo que buscamos. Informar a los padres, nosotros como docentes, apoyar desde la casa a la escuela es un trabajo en conjunto todos los días. De lunes a lunes, los 365 días del año. Es así. Es una lucha constante. Es una lucha constante y una demostración de un amor que va más allá de toda razón y de todo entendimiento, ¿no? Es así. Alguien me dijo el año pasado que tenía, no sé, creo que una capacidad espectacular para poder hacer todo lo que hacía por mi hijo, y yo simplemente me di vuelta y le dije, hago lo que cualquier mamá haría. Y se levantó esa persona, un hombre, la verdad que me ayudó mucho, y me dijo, no, todas las mamás no harían lo mismo. Entonces le digo, la verdad que yo no lo veo así, o sea, para mí es algo... Que te nace naturalmente, nace. Yo es desde natural. El primer día, porque encima fue prematuro, tenemos esa unión especial, y es verdad, con los prematuros uno tiene una unión muy especial de saber, no saber si va a sobrevivir, si qué va a pasar, y bueno, cuando empiezan a aparecer las secuelas y todo, hay una palabra que yo siempre utilizo y es la resiliencia. La verdad que yo aprendí del dolor y aprendí por él, porque él me enseñó que él, como vos decís, no tiene límites, él juega como cualquiera. Él quiere hacer todos los deportes extremos, yo tiemblo, eso lo pensaba. De subirse a qué sé yo, que lo amague fuerte, un montón de cosas, y si es bueno, de subir los ascensores, y yo, sí, vamos, pero estoy con el corazón en la boca, porque, me imagino. Pero nunca le digo no, siempre lo acompaño, y cuando no puede, y le digo, bueno, esta vez no se puede, lo intentaremos después. Y la verdad que él me enseñó todo este camino a seguir, a ayudar a los demás, porque esto no es solo por mi hijo, ya mi hijo prácticamente estamos encaminados. Pero hay muchos chicos que no tienen esa oportunidad. Sí, es así. Hay muchos chicos que quedan en sus casas. Esa es la oportunidad. Por eso pedimos y agradecemos que nos invite, porque justamente necesitamos del apoyo de todos, y sobre todo a los padres, que por ahí no saben qué hacer, y nosotros no tenemos la solución, pero los podemos ayudar. Los podemos informar, los podemos guiar, y con la ayuda del doctor, que nos da fortaleza para seguir adelante, es así, la lucha diaria, y todos los días un poquito, todos los días un poquito, y se va avanzando. Y el chico, si lo ven, es un chico normal, está en primer grado de la escuela y está feliz, y eso es lo más importante, que buscamos para nuestros hijos, la felicidad. Exacto. El camino, el buen camino y el respeto, la educación. La oportunidad. Oportunidad. Muchas que todos veces, tengan su oportunidad. Exacto, muchas veces estamos muy acostumbrados a ver una pseudo normalidad, que es lo que entra dentro de una estructura mental, porque en realidad es mental, y nos limitamos solamente a eso, y nos cerramos a lo nuevo y a lo desconocido, por miedo muchas veces. Yo creo que es más por miedo que otra cosa. Y por falta de información. Por falta de información y desconocimiento. Entonces este tipo de jornadas y este tipo de campañas son sumamente útiles, porque nos da la posibilidad de ver que se puede. Exactamente. Y la verdad que me siento muy contenta, porque este año sentimos que hay mucha más gente que nos apoya y que empezaron a comprender que humildemente, sin muchos recursos, pero sí poniendo la cara y pidiendo que nos ayuden, lo podemos lograr y podemos hacer entre todos. A mí me costó mucho, y si vos lo sabés, pero no, perdí todo. A veces uno siente vergüenza, un montón de cosas, y me siento muy feliz de ser una docente que no tiene trabajo, pero sin embargo, hago todo para que mi hijo pueda continuar ese tratamiento en esa institución, que ustedes saben que del Instituto Flenning, tienen que viajar a Buenos Aires, no es barato, y no tiene obras sociales, tampoco tenemos una cobertura social, pero hacemos rifas, mis amigos, tengo gente de fierro que nos aguanta y que la verdad que nos ayuda mucho, y así costeamos. Una vez, cuando mi hijo estuvo muy mal por el tema de la epilepsia, alguien me dijo, no sueñes con ese lugar porque nunca lo vas a ver.
Y eso a mí me dio fuerza para decir, para no, decir, sí se puede. Voy a pedir. Y empecé a preguntar, a pedir. Y cuando me di cuenta, dije, me voy por primera vez para ver otro diagnóstico de mi hijo. Cuando me di cuenta, pasaron años que ya estoy haciendo este tratamiento y no puedo creer, porque la verdad, este doctor también no me dio la cura mágica. Simplemente me sentó y me dijo, la realidad es esta, pero podemos avanzar y trabajemos desde acá. Qué maravilla. O sea, yo no quería la cura, yo sabía lo que le pasó a Alejo. Y ya hice el duelo y dije, bueno, vamos a mirar para adelante. Y así lo hice, entonces como que... ¿Y le diste una oportunidad a tu hijo? Sí, yo creo que soy yo lo que le doy esa fuerza a decir, porque es un niño muy feliz. Hay una publicidad que a mí me llamó mucho la atención, que dicen que los grandes atletas, las personas fuertes, vienen de madres fuertes. Y creo que este es uno de los mejores ejemplos como para poder llevarlo adelante, o sea, para poder entender esa frase. Sí. Alejo no estaría hoy donde está o haciendo lo que está haciendo si no hubieses tenido una fuerza de voluntad titánica. Titánica. Creo que ni yo me doy cuenta de lo que hice. O sea, el año pasado cuando hicimos la primera charla, cuando terminó todo, recién me puse a llorar porque me parece que no entendía dónde estaba parada. Y sin embargo, sí, es la fuerza del amor y es un niño totalmente dulce. Un niño que se levanta a pesar del frío a las 6 de la mañana y sabe que tiene que ir a la escuela. El primer día de primaria, que es como dice él, porque hay gente que le dice, bueno, vas al jardín, y dice, no, yo me voy a la escuela primaria. Oh, entonces, es un comprador, la verdad, que es amoroso. Y sé que tengo una baba muy grande, pero es el comentario de todas las personas que lo conocen, sí, y que saben. Y él va orgulloso y a veces me pregunta, ¿y por qué llora mi compañerito si no le sale la letra? Si a mí tampoco me sale y yo no lloro, yo sigo practicando. Me va a salir, porque yo sé que me va a salir. Es muy fuerte. Y es contenedor de sus compañeritos, y los compañeritos por ahí no le dejan que corra mucho para que no se caiga. Entonces somos los adultos, ahí me muestra que somos los adultos quienes limitamos. Exacto. Quienes decimos, no, porque es especial, no, nada que ver, ellos viven en otro mundo. Y Alejo es muy feliz. Ayer me decía su terapeuta ocupacional, estaba trabajando y me dice que él le dijo que él es el niño más feliz del mundo. Qué fuerte. Sí, es muy fuerte. Perdón, pero sí, es muy fuerte. Y me lo decía ella y lloraba y le digo, por favor, contenete porque yo ya no quiero llorar más. Estoy cansada de llorar. Pero llorar de felicidad. Llorar, digamos, de felicidad, que son otras lágrimas totalmente distintas. Y decimos tantos niños que por ahí no tienen el acompañamiento de sus padres, que son, entre comillas, normales, y que deberíamos poner más atención en nuestros hijos. Ese es el porque mensaje. Mi hijo me muestra eso, que él lo es único que quiere que estemos. Dice, los papás no están, me dice, no, ellos no hacen la tarea con los... Y le digo, no sé, papito, no puedo saber todo. Claro. Porque me llena de preguntas. Es un chico que le gusta todo el tiempo querer aprender, le gusta la música, yo lo estimulé desde muy chiquito con la música. Le gusta tocar el acordeón. Ay, bueno, en algún momento tiene que venir sí, como artista. Sí. No te lo sacas mal. Va a ser un gusto y un placer. Vamos a invitar a toda la gente que nos está viendo ahora a participar, sí, de estas jornadas, para que se puedan informar, para que tengan las herramientas necesarias. Porque así como vos te toca, sí, hoy llevar adelante a un niño con estas pequeñas limitaciones, porque son algunas limitaciones, sí, pero que las vence día a día. Uh-huh. Hay muchos casos que los padres tal vez no se animan por desconocimiento, uh-huh, no saben cómo hacer. Así que, ¿qué les parece si damos toda la información? Sí. ¿Dónde se va a desarrollar? La jornada se llama Construyendo una Inclusión Positiva, se va a llevar a cabo el sábado 25 de junio en el Hogar Escuela, en el Salón Auditorio. Va a estar comenzando la entrada a las 8 de la mañana, porque la hora que hay... más de 400 personas ya inscriptas. ¡Qué maravilla! Gente de otras provincias, gente de Ushuaia que va a venir, que lo conocen el doctor y que se enteraron y bueno, van a venir. Y yo les dije que no, que vengan, pero yo no puedo pagar nada. Es toda una locura. Y me dicen, no, nosotros juntamos. Gente de Salta también. Es impresionante que me pidieron, por favor, que guarden los lugares.
Porque vienen. Y porque vienen a acompañar. Son padres con chiquitos de la misma patología, pero que es más grave las secuelas que le quedaron a sus hijos. Y me dicen, es una bendición como está él. O sea, es una maravilla. Entonces lo que nosotros queremos dejar como mensaje es que se puede. Yo esta jornada la organicé primero para dar gracias a Dios nuevamente por un año más de vida de mi hijo y porque, no miento, tengo todos los diagnósticos, es impresionante lo que tiene como diagnóstico y cómo está él, pero es su fortaleza y entonces queremos compartir con la gente. Así que a partir de las 8, el sábado 25, los ¿Dónde? esperamos en el Hogar Escuela. Hogar Escuela, con la presencia del doctor Lucas Lucas Bollorni. Bogiorni del Barco, Sí. del Instituto Y gracias a Fleming. las redes sociales, como es el Facebook, también de ahí pueden entrar en el programa Luz de Esperanza para informarse y ver los videos del doctor de la jornada anterior. Así que están todos invitados y bueno, los esperamos. Que Y Dios los agradecer a bendiga. todos, Gracias. porque la verdad que desde el gobierno, pero gobierno en todas las personas que están, que nos acompañaron, a todas las personas, darle las gracias porque creyeron en este proyecto de esta mamá, que simplemente es una mamá. Que bueno, que quiere colaborar y este es nuestro pequeño granito de arena. Qué maravilloso. Muchas gracias. Gracias. La próxima vez me lo traes Sí, con su bueno, acordeón. Alejo. ¿Te Seguro que parece? sí. Muchas Gracias, gracias. gracias, Miriam. Pausa, ya regresamos. Cochería del Paraná, el más cálido hasta siempre. Profesionalismo y vocación de servicio para acompañar a su grupo familiar. Conozca más sobre la calidad de nuestros servicios en www.cocheriadelparaná.com. Con precios cuidados, solo el súper que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el súper que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. Renaci es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. Renaci es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Ayuda a pasar y a transitar lo mejor posible esta pérdida, la pérdida en sí. Y recomiendo porque sirve de mucha ayuda. Me acerqué sin ningún problema y digamos, y muy bien. Vaya. Me devolvió la vida a Renaci. Previsora del Paraná. Bien de familia. Servicio de sepelio personalizado. Respeto es la palabra clave. Iniciativa Flores Solidarias. Farmacias con descuento del 50% en todos los medicamentos. El súper que está de tu lado. Viajes y Turismo, amplia gama de destinos turísticos. Emisora del Paraná, nuestra radio con la mejor programación. Showrooms, con los mejores artículos del hogar.
Previsora del Paraná. Bien de familia. Y finalmente llegó el día que muchos estábamos esperando, la reapertura oficial del Teatro Oficial Juan de Vera, nuestro máximo templo cultural correntino. Hoy ya nos visita el director de Artes Escénicas y Musicales de la provincia, Eduardo Sibori. Un placer tenerlo aquí en el programa. El placer es mío estar en este programa tan lindo y tan cómodo que siempre compartimos. Muchas gracias. Hablar de que pasaron los meses, pues, que se pudo recuperar y que abre sus puertas nuevamente el Teatro Oficial Juan de Vera nos llena de felicidad y satisfacción. Y llegó ese día. Sí, a nosotros también, por supuesto, estábamos muy ansiosos de esta reapertura después de los trabajos de reparación y restauración que se hicieron en el teatro. Así que se nos vienen 5 meses... intensísimos. Muy, muy intensos, donde... alguna parte de la programación anterior la podremos recuperar, otras no, porque tenían plazos de gira, pero bueno, igualmente se viene una temporada muy linda lo que resta del año, y bueno, el teatro volverá a trabajar con la intensidad que vino haciéndolo en los últimos años, pensando en dar cada vez mayores servicios a la comunidad a la cual nos debemos. Tratando de llegar a la mayor cantidad de públicos, generar nuevos públicos, que eso también es nuestra preocupación permanente, y ofrecer un menú de opciones lo más diverso posible y de la mejor calidad posible. Así que se largó la carrera. Se largó la carrera y la apertura oficial es este sábado, es mañana a la noche. Mañana a la noche con... una propuesta que como decisión de política cultural del instituto es trabajar fuertemente con la región, potenciando primero los artistas nuestros, los provinciales, pero después generar todo un circuito compartido en la región, lo cual también obviamente que favorece a nuestros artistas locales porque por la visibilización, genera unida y vuelta. En una región muy grande con muchas salas importantes que de hecho constituyen son espacios donde ir a mostrar tanto arte que tenemos tanto en la música como en el teatro y en la danza. Qué linda oportunidad. Y en la primer gala que se va a realizar mañana a la noche, ¿en qué va a consistir? Bueno, nos va a visitar el Ballet del Parque del Conocimiento, que es un espacio cultural único en Argentina, te diría que tiene su sede en Posadas, provincia de Misiones. Y bueno, ellos aprovecharon en su momento en que los artistas rusos vinieron un poco a América luego de la caída del muro. Y Misiones supo capitalizar, recibió a maestros y coreógrafos del este. Qué maravilla. Que vinieron a trabajar con los bailarines misioneros y muchos de la región, incluso hay también correntinos en ese ballet. Y bueno, es el que nos visita con la obra Spartacus. Son alrededor de 50 artistas en escena, con escenografía, todo un montaje muy, muy, muy bien hecho. Y con este espectáculo regional vamos a abrir las puertas del teatro. Previo a esto, en el Museo de Bellas Artes, ese mismo día a las 20, vamos a tener un encuentro con el equipo que tuvo a su cargo la recuperación del teatro, es decir, los trabajos de reparo y restauración, porque queremos que la comunidad conozca qué fue lo que se hizo, qué fue lo que pasó. Aparte hubo descubrimientos, porque en ese trabajo de restauración aparecieron distintas capas que estaban debajo de la pintura original, y así que todo un hallazgo que es importante que la gente conozcamos todos para valorar un patrimonio tan exquisito como
como el que tenemos. Como es el Vera, ¿no? Ahora, Sibori, ¿va a cambiar un poco el tipo de espectáculos que se van a presentar en función de lo ocurrido, no? Sí, sí, sí. Vamos a extremar, ya para un poco curarnos en salud, ¿no? Bien. Vamos a extremar el cuidado de una sala tan, tan importante como la que tenemos la suerte de tener. Y entonces una de las cuestiones es la erosión que produce el sonido muy fuerte. Entonces vamos a limitar el uso de la sala a espectáculos acústicos en cuanto se refiere a la música, ¿no? Perfecto. Y con un tope de decibeles que no signifique agresión para las pinturas, para los paramentos, para todos los elementos de la sala, que tienen 103 años de antigüedad y que se conservan originales. Y la caída de ese pedacito del arco de embocadura, sí, fue un día triste para nosotros, porque se había conservado 103 años de manera impecable. Sí. Y por una cuestión accidental, tuvimos que afrontar la reparación, que gracias a Dios Corrientes también tiene un muy buen equipo de restauradores, que lo dejó tal cual, lo dejó impecable nuevamente. Sí, sí. Y entonces podemos disfrutar la sala tal como lo tuvimos siempre. Y ahora con una programación de lo más nutrida, porque no hay un día libre ya en agenda. No, no está claro, porque se ha concentrado la programación en estos 5 meses que restan para cerrar el año. Y porque, bueno, además, en estos 10 últimos años, te diría, el teatro prácticamente trabaja de martes a domingo. Sí. Los martes con el ciclo de cine nacional, y luego arranca... ¿Se mantiene? Sí, 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 se mantiene. Incluso hay un estreno pronto en la obra El Cerrojo, dirigida por Manuel Ibarra, que es el que vino también dirigiendo el ciclo de cine nacional en todos estos años. Con actores locales. Y todo artistas locales, así que es... La producción audiovisual de la zona ha crecido muchísimo. De manera notable. Y bueno, vamos a inaugurar con esto el ciclo de cine nacional. Ah, así que tenemos actividades como para poder disfrutar de nuestro querido Templo de la Cultura todos los días. Aparte, en esta relación con el Ministerio de Cultura de la Nación, vamos a tener la visita de los elencos nacionales, como por ejemplo la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto. ¡Ay, qué lindo! Y en el cierre vamos a tener el festejo nacional del Día del Tango, va a ser en Corrientes, el 11 de diciembre, que va a constituir el gran cierre de la temporada de este año, realmente un desafío imperdible, técnico y artístico formidable, ya estamos trabajando para eso. Ya se están seleccionando en todo el país las 24 provincias que van a representar a la Argentina en este seleccionado federal de tango, y que finalmente van a hacer su presentación en Corrientes el 11 de diciembre. Qué lindo que pase todo esto en Corrientes, ¿no? Sí, realmente creo que nos merecemos, tenemos cómo hacerlo, y bueno, de alguna manera también el teatro es un referente en la región. Estamos trabajando muy fuerte esta cuestión regional, hay un fuerte intercambio. En este sábado de apertura nos visitará el presidente del Instituto de Cultura del Chaco, va a venir la presidenta del Centro del Conocimiento de Misiones. O sea, hay integración de alguna manera dando señales de este acompañamiento y de esta decisión de trabajar juntos por la cultura de la región. Y ahora ya se viene, dentro de nada, lo que van a ser los festejos del Bicentenario de la Independencia Argentina. Otra epopeya. Sí, otro gran desafío. Básicamente, este cierre de festejos sería, ¿no? Va a tener su núcleo en el día 8, la vigilia, y el día 9, ya con el concierto de Volonté con la Orquesta Sinfónica de Corrientes. Y el día 8 el Instituto de Cultura
propuso un circuito de acciones en, navegando un poco el casco céntrico o el casco histórico de la ciudad, desarrollando distintas actividades muy interesantes todas y que tienen que ver con los espacios culturales que tenemos distribuidos en el casco histórico de Corrientes, ¿no? Entonces ese mismo día 8, sí, a partir de las 20 empieza un circuito de circulación en el Museo de Bellas Artes con una muestra de Fontenot, un artista plástico francés, pero que estuvo en Corrientes y desarrolló toda una acción formativa y dejó mucho testimonio de su paso por acá. Luego, media hora después, la acción se traslada al Teatro Juan de Vera, a las escalinatas, donde va a estar la Orquesta Folclórica de la Provincia con Lorena Larrea como artista invitado. Luego la acción se traslada al propio Instituto de Cultura, donde el pianista Walter Lescano hará un recorrido por los 200 años de música, es decir, qué pasó, qué sonaba, qué fue sonando a lo largo de la historia de estos 200 años, ¿no? En el medio, así como interconectando estos puntos de circulación, se ha previsto unas intervenciones teatrales con vestimenta de época, todo bajo la puesta en escena de Edgardo Fría, un gran director local, realmente muy, muy talentoso. Muy talentoso. Junto a un grupo de actores y actrices correntinos, con un aporte de vestuario muy importante. Van a estar como representando momentos no necesariamente históricos, algunos históricos y otros que tienen que ver con sucesos o con ideas que se fueron materializando a lo largo de estos 200 años. Hay un punto donde se pondrá énfasis a la actuación de la mujer, hay otro punto donde se resaltará la gesta de Malvinas y la intervención que tuvo Corrientes, esto ya en los últimos años, pero arranca todo en el Museo de Bellas Artes con la Corrientes colonial. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Es todo un entramado de acciones que se cruzan. Después sigue en el museo, en la Casa Martínez, sí, con una intervención de Pablo del Valle. Después sigue el Museo de Artesanía, donde hay toda una participación de artesanos mostrando todo lo que ha producido, lo que ha aportado Corrientes desde nuestra identidad. Porque en el fondo este recorrido quiere mostrar el aporte de la correntinidad a la construcción de la argentinidad. ¡Qué fuerte! Entonces, qué fuerte. Yo creo que esta vendría a ser, si me preguntas, sí, lo medular de lo que queremos comunicar. Entonces, ¿cómo Corrientes participa o participó en la construcción de estos 200 años? Qué belleza, aparte con un aporte histórico, con sangre que se ha dado de manera natural y heroica, con, sí, tantos personajes que han aportado a la y cultura. Corrientes aportó mucho. Desde nuestro padre de la patria, sí, el correntino San Martín. Pero si pasamos por el tamborcito de Tacuarí, por el Sargento Cabral. Exactamente. Sí. Tenemos muchos. Nuestros héroes militares, pero también nuestros héroes cotidianos, nuestros investigadores. Todo músicos, lo que tiene artistas, que ver con nuestro Gauchito Gil. Así es. Hay mucho. Internacional Gauchito Gil, porque internacional, realmente es cierto. Culto ha llegado a Europa, ¿no? Sí, sí, es que, increíble. De alguna manera, Corrientes siempre tuvo un gran protagonismo en la historia nacional y en la historia latinoamericana, ¿no? Ahora, Eduardo, este despliegue y conjunción de distintas expresiones que se va a hacer el 8 en la vigilia, ¿finaliza dónde? Bueno, el 8, luego del Museo de Artesanía, sí, vamos a la Plaza 25 de Mayo y a la zona de la Casa de Gobierno,
donde se ha hecho una gran invitación a todas las academias de danza de la provincia y al público en general que quiera acercarse y bailar el Pericón Nacional. ¡Ay, qué lindo! Así que luego sigue un festival folclórico, estará Grito Sagrado, entre otros grupos, esperando las 12 de la noche. A las 12 entonaremos el himno nacional con la banda de la policía y Emilio Aguilera, Aguilera será el que conducirá el canto. Y bueno, posterior a esto habrá una actuación de Axel, ya más de alguna manera arribando a nuestros tiempos, ¿no? Después, claro, de haber hecho todo este recorrido histórico desde la colonia hasta hoy, va a haber un cierre de Axel allí también en la frente a la Casa de Gobierno. Y bueno, todo esto va a integrar una televisación nacional. Si nosotros, junto a otras 9 provincias, creo que se han elegido 10 provincias, que van a participar de una televisación, de tal manera que vamos a ir ingresando una a una a las distintas provincias. Tengo entendido también que va a haber una proyección referida a Yapeyú, tomas hechas en Yapeyú, es decir, distintos inserts que tienen que ver con nuestra provincia. Sí, nuestra provincia y unida al concierto nacional, ¿no? Qué lindo que todo esto se pueda hacer desde acá. Esto es... Es maravilloso. Sí, muy lindo realmente. Y bueno, el cierre será el día siguiente. Ajá. Con el concierto de Darío Volonté y Vera Sivkovic, que es la esposa y su compañera en la vida, junto a la Orquesta Sinfónica de Corrientes, ampliada con refuerzos de la región, porque se necesita una gran orquesta, alrededor de 60 músicos, y 90 cantantes de coro del Instituto de Música de la provincia de Corrientes. Carmelo Orlando de Biasi, exactamente. ¡Qué lindo! Yo creo que va a ser una tarde formidable. A las 4 de la tarde está previsto. Ah, bien. Para un poco la tibieza de la solcito. Fiesta. Sí, claro. Y con esto haremos el cierre. Así que bueno, esto va a ser de entrada gratuita. Hay que retirar las invitaciones en el Instituto de Cultura. Qué lindo, qué lindo. Felicitaciones. Así que bueno, está abierto. Queremos que nos acompañen como cuando vino José Carrera o Paloma Herrera también en el Cocomarola, que van generando un hábito de este tipo de espectáculos en el Cocomarola, que no solo es para el chamamé y el rock, sino también estos espectáculos de sinfónico corales. ¡Qué maravilla! Están todos invitados porque se abre esta gran posibilidad de poder disfrutar del Teatro Oficial Juan de Vera, de poder participar de esta velada a los 200 años de nuestra independencia, de poder participar del gran cierre y de todas las actividades que se vienen durante todo el año. Eduardo, un placer, felicitaciones, porque sabemos que esto es también gestión, esto es mucho de gestión para que Nación pueda ver nuevamente a Corrientes e integrarla al contexto nacional. Sí, hay un gran trabajo de equipo, ¿no?, en el Instituto de Cultura, que preside el arquitecto Gabriel Romero. Y y en este momento él personalmente se ocupa de este vínculo con Nación, que bueno, está dando estos primeros frutos muy, muy intensos de intercambio de acciones que pasan por el espectáculo, pero que también pasan por las capacitaciones que se están haciendo y que se harán. Así que bueno, hay un año de mucha esperanza, de mucho trabajo y de muchos desafíos por delante. Y de mucho crecimiento seguramente también. Ojalá, claro, así sea. Eduardo, un placer, como siempre. Ella sabe que aquí tiene un lugar para poder contarle y compartir con la comunidad todo lo que se está haciendo y todas las oportunidades que tiene la gente de disfrutar de nuestra cultura. No, gracias a vos. Es un espacio muy generoso que siempre nos brindan, así que realmente nos sentimos muy complacidos. Nos vamos a la pausa, están todos invitados. Volvemos en un ratito nada más. Hasta luego. Buena, buena, buena vida.
Cochería del Paraná. El más cálido hasta siempre. Profesionalismo y vocación de servicio para acompañar a su grupo familiar. Conozca más sobre la calidad de nuestros servicios en www.cocheriadelparaná.com. ¿Buscas productos con precios cuidados? Solo el súper que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el súper que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Ayuda a pasar y a transitar lo mejor posible esta pérdida, la pérdida en sí. Y recomiendo porque sirve de mucha ayuda. Me acerqué sin ningún problema y, digamos, y fue bien. Vaya. Me devolvió la vida, renací. Previsora del Paraná. Bien de familia. Servicio de sepelio personalizado. Respeto es la palabra clave. Iniciativa Flores Solidarias. Farmacias con descuento del 50% en todos los medicamentos. El súper que está de tu lado. Viajes y Turismo, amplia gama de destinos turísticos. Emisora del Paraná, nuestra radio con la mejor programación. Showrooms, con los mejores artículos del hogar. Previsora del Paraná, bien de familia. Y atención, chicas, después no me van a decir que no traigo chicos para que ustedes puedan admirar. Mira cómo se ponen todas acá. Quiero presentarles a los chicos de Viento Norte que están preparando ya su cumbiódromo que va a tener lugar mañana en el microestadio del Club Sarmiento en Resistencia. Pero vamos a hablar de los chicos de Viento Norte, ¿te parece? Ya los presento, Marcos Parvanov. ¡Ay, está, salió! Adrián Sein, el manager. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Muy bien. Un placer tenerlos aquí. Por favor, el placer es nuestro, porque la verdad es la primera vez que venimos. Es la primera vez. Ya me ha tocado presentarlos en algún escenario, pero es la primera vez que podemos charlar. Ustedes se posicionaron muy bien en todo lo que tiene que ver con música tropical reversionada. ¿Es así? Sí. Y me ponen en el cartel, son buenísimos, tienen una línea de admiradoras muy fuerte. Qué orgullo, la verdad.
pero sí, reversionada sin querer queriendo, porque intentábamos que suene a lo que es, pero bueno, nos sale otra cosa y termina siendo reversionada. Termina, pero son, o sea, ustedes le ponen el espíritu a las fiestas, es así, me ha tocado estar en algún casamiento. Se combinaron ahí un par de cosas, fue el resultado de habernos encontrado personas en un mismo proyecto, músicos que vienen de distintas corrientes, digamos, musicales, porque hay gente que sí lleva toda una carrera en la música tropical. Uh-huh. Dentro de nuestra banda tenemos la suerte de tener eso, de contar con una base rítmica que viene con las raíces ya tropicales. Bien consolidadas. Y después nosotros que somos un híbrido ahí. Un híbrido. Contame cómo está conformada la banda. Somos 7 integrantes más el manager estrella acá que tenemos. Bueno, que pata fundamental te la diré, verdad, si la hay, es tiene así. Tiene su lugar en el show, todo, entra y hace un solo. Solo de manager. Vos vendés, sí, con todo, pero está bien. Tengo mi solo de manager. Tu solo de manager. Lo tuve que ir elaborando con el tiempo. Me encantó. Y bueno, somos 7 músicos, como te decía. Sí. Teclado, bajo, guitarra, güiro. Octapad, que vendría a ser batería eléctrica, timbales y conga. O sea, una formación como una formación típica de banda de cumbia, digamos. Sí. Por lo menos la que vimos nosotros y queríamos mantener. Ahora, ustedes están dentro de la corriente de los chicos pintones que hacen música, es así. Sí, sí, bueno. Sí, sí. Sí, sí, bueno, mamá, muchas gracias. Gracias, mamá, por lo que me diste. Por ponerle ganas. No, no. Entramos por ahí, yo me identificaría en un rubro de cumbia canción. Bien. Que es la cumbia así, claro, la que empezamos rindiendo tributos, después se nos abrió ahí un caminito de hacer nuestras propias canciones, que son las de, bueno, los videos ahí que están en las redes. Que ahora las vamos a pasar. Claro. Esas son canciones ya de autoría. En un momento tuvimos la oportunidad y nos vimos como con el coraje de largarnos para ese camino. Pero está muy bueno, está, sí, muy bueno, porque denota un crecimiento, o sea, salís de la zona cómoda y te enfrentás a exponerte. Totalmente, sí, sí. Y bueno, y aprendemos ahí, en el ruedo. Vamos pasando unas vergüenzas que nos dejan. Ustedes arrancaron en el 2014. 2014, en el verano, claro. Empezó así la banda, siendo como banda, intentando hacer una banda tributo que trae esas canciones que no estaban sonando todavía tanto como bien ahora. En ese momento no estaban, se habían dejado de escuchar un poquito, por lo menos lo que nosotros veíamos. Pero aparte esas canciones lindas, porque hay distintos cancioneros en el rubro cumbias. Uh-huh. Y hay algunos temas que son así como medios difíciles o medios ofensivos, para decirlo, sí, de alguna, claro, manera, ¿no? No, nosotros mucho. Pero amor, ustedes son amor, paz, claro. Le cantan a las canciones lindas, a los temas lindos, y eso está bueno, está, sí, bueno volver, sí, a bailar eso. Sí, totalmente, así es. Hay mucho romanticismo ahí en la música tropical. Y está bueno. Sí. Se maneja ese lenguaje y también en nuestras canciones intentamos como respetar, comprendimos que es... Ese es el camino. Ese es un lenguaje que tiene la música tropical y yo no puedo poner una lírica rockera dentro de... O sí se puede en realidad, ¿no? Al que se anima, metele para adelante, claro, pero... No va de acuerdo a lo que ustedes quieren hacer. Pero claro, exacto. Ahí está. ¿Y cómo surge lo del cumbiódromo, que es todo un éxito, que atención, que se están preparando ya para mañana a la noche? Y el cumbiódromo en realidad tiene por ahí la base, ¿sí?, digamos, en otras fiestas que fueron creciendo, ¿sí? Al principio empezamos a celebrar el primer año de banda, fue un evento para 200 personas, después pasamos a un lugar para 500, así fui creciendo hasta que hoy realmente tenemos un evento grande y como anfitriones de la fiesta también recibimos dos bandas que son muy... Para nosotros es un honor, que es el caso de Miss Bolivia y el Chávez, que son gente muy grosa dentro del rubro para nosotros. Sí. Y bueno, y se fue dando, digamos, fue algo que fue creciendo. En el medio se dieron un montón de cosas. Y bueno, y la gente que en algún punto nos apoya también en ese sentido. En muchos puntos los apoyan, porque realmente lograr lo que han logrado, por lo que hemos visto en imágenes, es maravilloso. Y ya se están preparando para mañana a la noche. Exacto.
Ya sí, falta nada. Y ya está todo. Ahora a las 10 de la noche tenemos que arrancar, digamos, a poner los globos y todo. Claro. Ah, bueno, ustedes tienen que hacer todo, digamos, como buenos anfitriones. Sí, por suerte eso es lo que con respecto a eso que te decía, digamos, que hoy por hoy ya tenemos la suerte de que, bueno, gente que está encargada de varias de las distintas áreas y podemos delegar eso. Al principio era así, era nosotros poniendo las guirnaldas. Y no va a haber guirnaldas. No va a haber guirnaldas, no. Ahí es. Ahora hay un poquito más de cosas. Son globos con helio. tienen que ir a sorprenderse y tienen que ir a disfrutarlo. La verdad que sí, por ahí eso es lo que por ahí destaca la fiesta para el que no conoce y el que no ha conocido todavía. Una linda oportunidad porque es una fiesta temática, siempre tienen distintas temáticas y la de esta ocasión, digamos, es fuimos en busca de vida cumbiera al espacio. Vida y, cumbiera al espacio, claro, me fuimos encantó. Ahí hicimos una expedición a raíz de aparecieron unas señales extraterrestres en ahí, la zona cumbia de Arcedo, en algunos campos. Aparecieron ahí unos círculos de Nazca, digamos, pero que tenían una palmera ahí en el medio. O sea, que estaba algo de cumbia, ¿algo, era? Algo viento norte tiene ahí. Sí. Bueno, nos fuimos al espacio a ver que si podíamos encontrar y encontramos cosas. ¿Qué encontramos? Van a verlo mañana. Se van a sorprender. Sí, sí, sí. Ahí está, y bueno, no, y tiene toda una temática, va a estar ornamentado el lugar acorde a la temática, digamos. Hay cosas que porque intentamos que sea una experiencia sensorial así desde todos los sentidos, ¿sí? ¡Ay, qué bueno! Por ahí de lo visual, la música también no deja de ser, siempre va a ser, es música tropical y por ahí si hay algo que se va un poquito, siempre es en castellano, como que tiene varias así, varias consignas que siempre se dan en todas las fiestas. Perfecto. Intentamos que se mantenga eso. Y después, bueno, que una se viene dando de que es una fiesta donde hay gente de todas las edades, ¿sí? Va gente grande que nos sorprende, va gente más joven, todo pasa en un ambiente muy muy ameno, así nunca hubo problemas de nada, de ningún tipo, y hasta hemos visto y sabemos, tenemos el testimonio de que se han formado parejas en el cumbiódromo, que ya están casados. Que ya están casados. Han tenido, se han gestado criaturas también después. Frutos del cumbiódromo. Claro. O sea que van por la buena línea ustedes. Claro, que sucedan distintos tipos de cosas. Qué lindo, chicos. Además, un lugar muy lindo, esta vez pudimos dar ahí con el microestadio Sarmiento, que sí. La verdad que un lugar muy lindo. Y también pensando en que es una fiesta que no se suspende por nada al mundo. Y logramos también que como dijo Marco, que sea para toda la familia. Va a estar habilitado para todo público. Así que bueno, los esperamos. Vinimos y ya a eso, en la página, en la página de que ya está apareciendo en pantalla, tienen la posibilidad de dejar sus datos, darle me gusta y poder tener entradas para poder participar. Vamos a sortear un par de entradas. Van a sortear un par de entradas. Y después hay puntos de venta acá en Corrientes y bueno, en Resistencia también. No sé si sirve, digo, las dos localidades, pero si no, por ahí empezamos por la de acá. La Tota y la Porota. Por la calle Mendoza, locales de Audio Center y sí. Que sea rock. Perfecto. También. Son los tres lugares. Y bueno, ¿y Resistencia? Tenemos un punto de venta exclusivo oficial ahí de la banda que está ubicado en Don Bosco, calle Don Bosco, el 42. Y después, bueno, también Audio Center de Resistencia, cualquiera de los locales en el shopping o en el centro. Todo música. A hay pleno. Una peluquería. Hugo Rafael. Hay varios, pero con eso ya pueden acceder a las entradas directamente. No, próximas presentaciones después de esto. Bueno, y después de esto vamos a seguir por ahí viajando, quizás Nos agarra por ahí un año donde estamos terminando de grabar el disco. ¿Lo van a venir a presentar acá? Por favor. Por sí, favor, va a ser un gusto. Exactamente, ya lo tenemos ahí hablado con venir. Nuestra Susana. Exactamente. Así que bueno, si Dios quiere, este año ya tenemos el disco en la mano y bueno, vamos a ir armando una agenda en función de eso. Así que bueno, un año intenso si Dios quiere.
Bueno, todo el éxito, un gusto realmente conocerlos, charlar con ustedes, un placer. Invitar a todos para ser parte del Cumbiódromo mañana a la noche en Resistencia, en el microestadio del Club Sarmiento. Y un placer desearles lo mejor, obviamente. Bueno, muchas gracias. Por favor. Me voy a la pausa, a la vuelta sí, ya vamos a cerrar el programa, pero vamos a hacerlo con un tema de Viento Norte. ¿Les parece? Hasta luego. Cochería del Paraná, el más cálido hasta siempre. Profesionalismo y vocación de servicio para acompañar a su grupo familiar. Conozca más sobre la calidad de nuestros servicios en www.cocheriadelparaná.com. ¿Buscas productos con precios cuidados? Solo el súper que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el súper que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Ayuda a pasar y a transitar lo mejor posible esta pérdida, la pérdida en sí. Y recomiendo porque sirve de mucha ayuda. Me acerqué sin ningún problema y, digamos, y muy bien. Vaya. Me devolvió la vida, renací. Previsora del Paraná. Bien de familia. Servicio de sepelio personalizado. Respeto es la palabra clave. Iniciativa Flores Solidarias. Farmacias con descuento del 50% en todos los medicamentos. El súper que está de tu lado. Viajes y Turismo, amplia gama de destinos turísticos. Emisora del Paraná, nuestra radio con la mejor programación. Showrooms, con los mejores artículos del hogar. Previsora del Paraná, bien de familia. Tiempo. Gracias por acompañarnos. Volvemos el lunes, Dios mediante, como siempre a través de Telenord. Buen fin de semana, a disfrutar de la vida. Chau, chau y gracias.
son tus piernas las que me envenenan. Y en un ondulante movimiento bailo con mi sombra y siento que me aferro a tu cuerpo. Solo con pensarlo me estremezco, porque yo tenerte no puedo. Pongo a navegar mi alma en licor. Voy como la espuma del río, flotando hacia el olvido. Navegando en la arena, sueño contigo. Eres capitán en mis sueños, reina en mis fantasías. Llévame con tu danza hacia un delirio. Let's go!